Muy buenas tardes, mi gente. Este es un nuevo video para el canal. Este equipo me acaba de llegar al taller. La avería del equipo es que el cliente dice que está dique bloqueado. Vamos a verificar a ver si es verdad. Vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica. Lo conectamos. Vamos a proceder con darle a encender. Y vemos que dice hello, ¿verdad? Vamos a verificar a ver por qué que el cliente dice que está bloqueado. Ahí vemos que dice, ve, está en Bluetooth, ¿verdad? En Bluetooth, BT. Cuando presenta ese código, eso quiere decir que el Bluetooth no está funcionando. Vamos a... Ahí vemos que sí está subiendo, las funciones están correctamente. Vamos a darle a subir. Vemos que si le doy a subir lo que dice loque, dice bloqueado. Vamos a darle a sacar la bandeja del CD, del toca CD. También dice loque. Vamos a proceder con darle a apagar. También dice loque. El fin es que no está apagando. El equipo no está apagando. Lo que es las funciones. Lo que vamos a darle a función, dice USB. Le pongo una memoria USB. Vamos a poner una memoria USB a ver si está funcionando correctamente. Sí, míralo ahí, dijo 528 canciones. Vamos a darle a play. Ahí vemos que está funcionando. Sí, está funcionando, pero cuando le doy a subir, no. Cuando le doy a subir, no me sube, ¿verdad? Vamos a cambiar la audición para que no me vayan a contar el canal poniendo todas esas canciones, ¿verdad? Entonces vemos que ni me está saliendo el CD que dice el loque. Si en las funciones, vamos a darle acá, veo que esa sí funciona también, esas teclas. Lo que es play, subir, bajar. Subir, bajar es que no está funcionando ni apaga tampoco. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Ya vemos que ese problema es personal. Ya en ese caso hay que destapar el equipo. Vamos a proceder con desconectarlo. Y como vuelvo y le digo, vamos a verificar en BT, que es Bluetooth. En esa opción, cuando dice BT, que pone E2PE, eso quiere decir que el Bluetooth no está funcionando. Yo le doy a buscar y me va a aparecer que el dispositivo no está encendido, ¿verdad? Porque dice que está apagado. No me encuentres, lo estoy buscando en el celular. Entonces vamos a proceder con desconectarnos y a verificar el modelo del equipo. El modelo del equipo es un... míralo acá. OM4560. Y aquí vemos que el equipo está destapado, ¿verdad? Aquí vemos que aquí tenemos de ese lado la famosa digital, la fuente de alimentación y lo que es la etapa de la tarjeta frontal, que es adelante. Mire, en ese caso, ande, no vamos a medir ninguno de los voltajes porque el equipo está funcionando. No vemos que se está cayendo, ¿verdad? Ande sí vemos que tenemos el problema. Es acá donde dice Bluetooth y que dice loque, que no está ni subiendo ni bajando, ni tampoco quiere apagar, al menos que tú lo desconectes. Vamos a proceder con darle otra prueba. Vamos a darle a encender. Y vemos que si le doy a subir, lo que me presenta ese que está bloqueado, ¿verdad? Ese lock. Le doy a bajar también. Si le doy a función, sí, la tapa de la función sí me está funcionando. Todo bien. USB. Y tenemos que tener en cuenta, como ya le he dicho, acá lo que es la etapa del Bluetooth tiene que decir ready. También puede ser que el Bluetooth, la tarjetica del modo Bluetooth también puede hacer que tenga problemas. Porque dice, tira un error. Y mientras diga ese error, el Bluetooth nunca se va a conectar.
Entonces vamos a proceder con hacer la evaluación y la reparación del equipo. Como ya le he contado, si nos ponemos a medir voltaje, nos van a medir todo el voltaje en perfectas condiciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba con desmontarle la main board, que es la famosa digital. Porque ahí nosotros, en caso, ¿qué hace el técnico? Estamos confusos, que como puede ser lo que es la etapa de la tarjeta frontal, que también hay que tener mucho en cuenta, también puede ser la digital, pero ese problema no es de la tarjeta frontal. Ese problema es de la famosa digital. Ustedes saben que ya los integrados, el integrado principal, vamos a buscar el número de ubicación del integrado, que eso es por número de ubicación. A ver si lo vemos. Siempre el número de ubicación siempre empieza con IC. El IC 9. No, ahí no es. IC501. Ese es el microprocesador. Ya sabemos que el microprocesador está compuesto con millones de transistores. Entonces, cuando hay alguno que se ponen como en malas condiciones, lo que procede con esos tipos de errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desmontar la tarjeta digital. Porque en este caso el problema que tenemos es de la tarjeta digital. Eso en caso de, por si alguno de mis colegas, ¿verdad?, que siempre le van a llegar estos tipos de bocinas por el G. Y cuando le llegan estos tipos de bocinas por que no saben qué hacer, con esta reparación saben que pueden resolver. Ya saben derecho a dónde van a ir. Vamos a desconectarlo y vamos a verificar una que yo tengo acá de prueba. Y vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Vamos a ver si logramos sacar el módulo también para verificar en qué condición está el módulo. Ahí vemos que el módulo está medio surfactado como de huevito de cucaracha. Puede ser que el módulo también esté malo. Pero vamos a verificar primero lo que es la main board y hacer la prueba. Vamos a ponerle tierra. Y vamos a proceder con conectarlo, ¿verdad? ¿Y dónde tú te haces los porcentajes? Eso de 24 segundos, ¿verdad? Vamos a conectarlo. El módulo no se lo puse. Después vamos a hacer la prueba a ver si el módulo está bueno. Pero yo lo dudo que esté bueno, ¿verdad? Vamos a conectar la bocina. Y a verificar con conectarlo otra vez. O sea, ahí ya hay 78. Vamos a darle a encender. Y ahí verifiquemos cuando dice CD. Ahora dice ready. Vamos a darle a salir. Ahí vemos que
está funcionando, ahorita no estaba saliendo. Vamos a darle donde dice subir. Vemos que está subiendo, ¿verdad? Está bajando. Le voy a bajar y le voy a subir. Y vemos que el problema en ese caso está resuelto. Vamos a darle a apagar. Ahí vemos que está apagando, ¿verdad? Ahora vamos a darle a encender. Y el equipo está encendiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar las opciones. Donde dice función. USB. No USB también. Vamos a BT. Tal vez, como Webby le dijo ahorita. Ahí dice BT. Ahí no tiene el módulo. Se lo vamos a poner ahora. Cuando dice BT. E2P. Eso quiere decir que no tiene el módulo. Que no está. El módulo no lo está registrando. Entonces vamos a ponerlo en emisora, ¿verdad? 50. Vemos que está funcionando, todo bien. Vamos a... ponerle la USB. Vamos a subirlo para que vean que está funcionando todo bien antes de ponerlo, para no durar mucho con la canción expuesta, ¿verdad? Vamos a darle función, ¿verdad? USB, dice ready, la leyó y vamos a darle a play. Y vamos a bajarlo un poco más, ¿verdad? Entonces ya vemos que el equipo ahí está bien, el equipo está reparado. Vamos a proceder, vamos a apagarlo y vamos a ponerle lo del Bluetooth, la tarjetica del Bluetooth, a ver si la tarjetica está funcionando. Pero en este caso, como ya vemos que tiene huevito de cucaracha, fácilmente no esté funcionando. Entonces ya en este caso lo que hay que reemplazar lo que es la tarjeta y el módulo. Vamos a apagarlo para que no ir a volverlo a encender. Le dimos a encender. Mire, todavía dice BT2PE. Eso quiere decir que el módulo Wi-Fi está dañado también. Lo que es la digital y también el módulo wifi. Pues nada, ese es todo hasta ahora. Ya vemos que el equipo está reparado en perfectas condiciones. Como ya le he contado, ese problema es de la digital, no es de la tarjeta frontal ni tampoco de la fuente de alimentación. Ese problema es de acá, del microprocesador. Que ahí, cuando yo le dije que este microprocesador está compuesto de millones de transistores, y cuando hay algunos que se defectúan, entonces procede con ese problema. Pues nada, ese es todo hasta ahora. Si le gusta mi video, manita arriba, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Pues nada, ese es todo hasta ahora. Si le gusta mi video, dale like, suscríbase a mi canal para que se dé cuenta de todo lo que pasa. Bye bye.